Y esta mañana se reportó la desaparición de una persona cuando parte de un cerro se vino abajo. Rescatistas montaron un operativo para su búsqueda en la colonia Valle Imperial, al este de Tijuana. Es Claudia Orozco con los detalles. Debajo de este montón de tierra había una vivienda. Quedó sepultada cuando el cerro se vino abajo. Supuestamente había una persona atrapada bajo la tierra. Es una cantidad de 15 metros de largo por 10 de ancho, lo que cayó sobre una casa habitación. Era un criadero de gallos. Vecinos sabían que siempre había una persona para alimentarlos y no aparecía por ningún lado. Todos vuelvan a tomar sus posiciones en caso de una eventualidad. Llegaron los equipos de rescate. Primero entraron a buscar asegurándose con cuerdas. No encontraron nada. Empezaron la búsqueda con perros especializados en rescate de personas. Hicimos la búsqueda con dos binomios caninos, que es Max y Rosy, y marcaron algo porque había gallos, había ahí era como una especie de gallera aquí. En eso estaban cuando apareció Don Miguel, la persona a la que estaban buscando. La tierra se vino abajo y él se refugió con su familia. Hombre, ya les dije que yo era el que tenía unos gallitos ahí, me dijeron que si no había gente ahí, que no había pérdidas humanas, les dije que no había ninguna, nomás los animales. Y eso fue lo que detectaron los perros. 5 gallos quedaron sepultados. Don Miguel está consciente que pudo haber sido él. Cuando yo me metía siempre dejaba la puerta abierta y estaba siempre alerta, alerta, porque ves que veía ya que con el viento se desprendían pequeñas rocas y salía y me asomaba y salía, yo tenía pendiente. Como esta vivienda que quedó debajo de los escombros, están la mayoría de las viviendas en esta zona, precisamente a las faldas del corte de cerro. El principal peligro es que la gente se asienta en lo que son las laderas, ignorando el riesgo, llega y corta. Aquí en la colonia Valle Imperial, en promedio el 90% de las viviendas están en esas circunstancias. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.